vieja. Hola, muy buenas. Los representantes de la industria cultural han enviado un escrito al gobierno solicitándole que por favor baje el IVA cultural del 21% por lo menos al 10%. Porque desde que el IVA cultural subió al 21%, el descenso del consumo de los bienes culturales ha descendido una barbaridad. Y digo yo, vamos a ver, si los impuestos se ponen para recaudar, y se ha demostrado que subiendo el IVA al 21% en el tema de la cultura, el consumo ha bajado muchísimo, se recauda menos. Entonces, o yo soy tonto o no lo entiendo. Vamos a ver. Si lo bajas, pues la gente consumirá más. Por lo tanto, recaudarás más. Vamos a ver. Me explico. Tú imagínate que tienes un restaurante y que tienes la ración de calamares a 10 euros y que sacan al día unas 10 raciones. Y dices, jo, yo me forro. En vez de a 10 euros lo voy a poner a 20 y me voy a forrar. Pero ¿qué pasa? Que lo pones a 20 y la gente ya, en vez de pedir calamares, se queda en casa porque está canina. Y lo que haces es hacer un bocata de chope. ¿Eso qué significa? Que si vendías 10 raciones, ahora vas a vender 2. A 20 sí, pero 2. Con lo cual ganas mucho menos dinero. Coño, bájala a 12. Vas a seguir ganando un poco más. Bájalo a 12 y ganarás más. Pero es que parece que al ministro Montoro no le gustan los calamares. A lo mejor es que se atragantó con una anilla de un calamar, de un bocata, una vez de pequeño, y les tiene asco a los calamares. Y prefiere que se pudran en el mostrador a que la gente los coma. Digo yo, bueno, lo que tiene que hacer la industria cultural, yo creo, esto es una idea, que no hay por qué hacerme caso, es llamar al señor Adelson, al que iba a poner aquí Eurovegas, y decirle que realmente si quiere de verdad, de verdad, de verdad ganar dinero, lo que tiene que hacer es invertir aquí en cosas de cultura, que es lo que más nos gusta a los españoles y que se va a forrar. Y que luego, por ejemplo, después de ir al teatro, que sí, que ya no vamos al bingo, pero que invierta en cosas culturales, es una idea que lanzo yo. Bueno, vamos a hablar con un señor que dice tener alguna idea para que la industria de la cultura se rehaga y resurja de las cenizas en las cuales se está quemando esos rescoldos. Hola, muy buenas, ¿qué es lo que usted propone? Pues yo recomiendo que el CIS haga un estudio para saber, por ejemplo, qué actor y qué actriz son las que gustan más al público español y que una vez que se sepa, hagan ellos todas las películas y todas las obras de teatro y todo. Así te garantizas el éxito. Lo mismo con el teatro, con los libros. Una vez que se supiera qué escritor es el preferido del público, que escriba todos los libros él. Y seguro que se vende como rosquillas. Ya, ¿y a usted quién le gusta? ¿Qué escritor le gusta? A mí nadie, hombre. Si yo no leo, si eso es para vagos. Yo estoy todo el día trabajando para sacar adelante este país. No como los parásitos esos de los hippies que cantan y actúan y escriben. Trabaja, coño. Y vais a ver cómo no tenéis que pedir nada a nadie, coño. Ya. Bueno, pues nada. Muchísimas gracias. Ha quedado clarísimo. A mí ya no me queda nada más que despedirme y para ello quisiera decir adiós y desearles a todos ustedes unas felices vacaciones, a quienes las tengan y a quienes no las tengan, unas felices no vacaciones. Yo me despido ya hasta septiembre y no me gustaría marcharme sin recordarles a todos ustedes, como ya hice en algún momento, que a partir de ahora, aunque yo no esté, pueden dejar sus regalos de Navidad en la redacción de Infolibre y por favor les ruego que no sean todos jamones, que al final se me acumulan y se me pochan sin empezarlos. Es una pena.